Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Iniciamos un nuevo año y queremos tener frutos más abundantes. Para eso requerimos nuevas semillas de fe. Nuestro tema para hoy, Señor, guía mis pasos. Para iniciar de forma correcta este 2021, requerimos tener una visión clara hacia dónde vamos a dirigirnos. Cuando no sabemos, mi amada, para dónde ir, cualquier ruta puede servirnos. Entonces, un día vamos para allá, otro día vamos para acá, y esto es totalmente peligroso. Esto nos explica por qué muchas veces no llegamos a ningún lado, porque no conocemos el destino a llegar y caminamos todo el año por diferentes rutas, por diferentes partes, sin propósito y siendo poco productivas. Por eso necesitamos clamarle al Señor hoy y decirle, Señor, guía mis pasos. Para comenzar nuestra enseñanza, les invito a que vamos al Salmo 143, el capítulo 8. Dice la palabra del Señor, hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío, muéstrame, escúchame, dile al Señor, muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. ¿Sabes? Hay muchos años en los que andamos sin norte, porque no hemos decidido declarar y decirle al Señor la última parte de este versículo 8. ¿Qué dice el texto? Porque a ti me entrego. Él le muestra el camino a quienes se han entregado totalmente a Dios. No se han entregado una parte, sino una parte, no. Él le muestra el camino a quien ha decidido entregarse totalmente. Es por eso que hoy yo quiero compartir con ustedes algunas verdades muy importantes para asegurarnos que nuestros pasos están caminando hacia la dirección correcta, es decir, hacia la voluntad perfecta de Dios, hacia la dirección de Dios. Lo primero que yo quiero compartir contigo hoy es el peligro de caminar a tientas. Para eso las invito a que vamos a Juan en el capítulo 8, el versículo 12. Jesús volvió a hablarle a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Es muy difícil caminar en la oscuridad. Es muy difícil caminar cuando no conocemos el camino y todo está oscuro. Porque no sabemos a dónde va nuestro pie, no sabemos a dónde va nuestro paso. Y cuando nuestro camino es oscuro, nos hace caminar más lentas, nos hace caminar bajo temor y nos hace caminar inseguras. Y esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú estés insegura, que tú estés temerosa, ni que tú seas una tortuga. Dios quiere bendecirnos y Él quiere guiar nuestros pasos. Él nos está diciendo hoy, si me sigues, si tú decides hoy entregarte totalmente y seguirme, no caminarás nunca más bajo oscuridad. Jesús es nuestra luz y tenemos que recordar lo que dice la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. Por eso tenemos que asegurarnos de estar caminando bajo la luz de su palabra y no en la oscuridad de nuestra sombra. El segundo principio que quiero compartir con ustedes es, usualmente decimos, Señor, guíame, pero a donde yo quiero ir. Para esto les invito a que vamos a Salmos, el 119 y el versículo es el 133. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. A veces cometemos el error de decirle a Dios, Señor, llévame, pero llévame allá. Allá es donde yo quiero ir. Pero no nos hemos preguntado si ese allá es la voluntad perfecta de Dios. Nos frustramos diciendo, es que Dios no me ama, es que Dios no me quiere, es que Él no me quiere dirigir, es que Él no quiere que yo conquiste. Él no me quiere ayudar a llegar donde yo quiero ir, allá, allá es donde yo quiero ir. Pero sabes, mi amada, ¿sabes por qué Él no nos lleva allá? Porque Él guía los pasos de quienes le piden, guía mis pasos, pero conforme a tu palabra. Él quiere que nosotros le digamos, guía mis pasos conforme a tu palabra, no conforme a mis deseos.
no conforme a mis caprichos, sino conforme a tu palabra. Y yo quiero que seamos honestas hoy y nos preguntemos, ¿hacia dónde le estoy diciendo yo a Dios que guíe mis pasos? ¿Hacia su voluntad perfecta o hacia donde están mis deseos y mis apetitos? Tú y yo necesitamos decirle a Dios, guía mis pasos, y no nosotros querer guiar los pasos de Dios. El ciego en este asunto no es Dios, somos nosotras. Nosotras somos las que necesitamos el bastón del Padre. Nosotras somos las que necesitamos que Él alumbre nuestro camino. Nosotras no podemos estar viviendo diciéndole a Dios allí o acá. No, es Él quien nos va a guiar en este 2021. Otro principio que quiero compartir con ustedes, que quiero dejar en ustedes es, Dios desea guiar nuestros pasos, pero hay un pero. Hay una condición importante para que Él nos conduzca hacia su destino. Para esto vamos a ir al Salmo 37, el versículo 23. El Señor afirma los pasos del hombre, escúchame, cuando le agrada su modo de vivir. La condición para que Dios nos guíe es vivir una vida santa, es vivir una vida agradable a Él, es vivir una vida que le alegre el corazón a Dios. No podemos esperar que Dios guíe nuestros pasos cuando estamos viviendo en desobediencia, en mentira, en rencor, en contiendas, en envidias o en cualquier tipo de pecado. Yo no sé si tú has notado que muchas veces tú inicias proyectos con mucha euforia y con mucho entusiasmo y tú inicias ese proyecto, pero en el camino se va desvaneciendo, en el camino se va destruyendo. La razón esencial es porque nuestros pasos requieren ser afirmados por Dios, no por el hombre, por Dios. Y Él solo afirma nuestros pasos cuando nuestros pasos son agradables ante Él. Entonces, si queremos un año de propósitos consistentes, necesitamos que Dios afirme nuestros pasos. Por eso nosotras necesitamos asegurarnos de agradarle a Él en todo. No agradarle, esto sí le agrada a Dios, pero esto más o menos, y esto sí no le agrada, pero bueno, le voy a agradar en esto. Mi amada, año 2021 es el año donde tenemos que agradarle a Dios en todo, porque nosotras requerimos que sea Él quien guíe nuestros pasos. Cerrando esta semilla, quiero dejar este último principio en tu corazón. Para que Dios guíe nuestros pasos, es necesario ser guiadas por el Espíritu Santo. Vamos a Gálatas en el capítulo 5, el versículo 25. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiadas por el Espíritu. No podemos comenzar un año guiadas bajo nuestras propias circunstancias, bajo nuestra forma de ver la vida. Para nosotros asegurar un año de victoria, necesitamos ser guiadas por Dios, por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener un año de victoria si estamos siendo guiadas por nuestros temores, por las noticias, por lo que nos dijo una amiga, por lo que tú leíste anoche en Facebook o en Instagram. No vamos a tener un año productivo cuando estamos siendo guiadas por lo que dicen nuestros familiares que son negativos o que son inconversos. Es necesario, mi amada, tener una fuente segura, limpia, pura, excelente, de dónde tomar la guía para nuestra vida. Y es allí donde entra el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos tener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Necesitamos tener cercanía con el Espíritu Santo, porque esto nos va a aportar la sabiduría de Dios en cada decisión que nosotras vamos a tomar. Esto nos va a aportar la sabiduría de Dios en el camino que nosotras vamos a tomar. Es el Espíritu Santo quien nos debe guiar mediante una relación constante, no de domingo, no de miércoles, no solo cuando el pastor está en Facebook. Escúchame, es una relación constante, estrecha con el Espíritu Santo. Tú no puedes olvidar que Él es tu ayudador. Él quiere guiarnos a toda la verdad. Y eso significa guiar tus pasos hacia el propósito de Dios, no hacia tus apetitos, no hacia tus deseos. Él quiere guiar nuestros pasos hacia el propósito perfecto de Dios. Estamos comenzando un nuevo año que puede ser mucho más de lo mismo que hemos seguido viviendo, o puede ser un año de cambios trascendentales, de cambios poderosos, de avance. Tus pasos, mi amada, deben ser guiados por Dios.
Es por eso que yo quiero que declares conmigo palabras de poder, palabras de confianza, palabras de determinación, que nos van a ayudar a que sea Dios quien guíe nuestros pasos en este 2021. Allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y tú hagas esta oración conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo año. Nos acercamos con humildad para declarar con nuestros labios que tú, Señor, eres quien guiará mis pasos. Yo decido que eres tú quien guiará mis pasos. Padre, guía mis pasos hacia ti. Padre, guía mis pasos por sendas de santidad. Padre, guía mis pasos por caminos de paz. Padre, guía mis pasos por caminos de amor. Padre, guía mis pasos llenándome de salud. Guía mis pasos por sendas de abundancia. Guía mis pasos por caminos de dicha. Guía mis pasos tomada siempre, siempre de tu poderosa mano. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Mi amada, quiero cerrar esta semilla de fe de esta semana, donde le estamos pidiendo al que guíe nuestros pasos, con un texto que ha marcado mi corazón, un texto muy, muy hermoso que sale de lo profundo de todo mi ser. Vamos a Deuteronomios, en el capítulo 5, el versículo 33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. Escúchame, Él ha trazado un camino para ti. Y es el camino de tu bendición, es el camino de tu excelencia, es el camino de tu productividad. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. El deseo de Dios en este año es guiar tus pasos, es guiar tu camino, es alumbrar tu camino. Él quiere que tú vivas, que tú prosperes y que tú disfrutes de una vida larga. Por eso, durante todo este año, que tu oración sea: Señor, guía mis pasos. Yo te amo, te bendigo y estoy feliz de poder compartir esta primer semilla de fe de este 2021. Bendiciones, ha sido Semillas de Fe.